el día hombre. No, el día no, no, no es mejor al día no. Este es mi mejor al día no. Métete. Como ven, de 11 niveles de experiencia. ¿Cómo que 11? ¡Ey, no! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Van a matar a mi aldeano? ¿De verdad es un creeper? ¿Cómo que 11 niveles? Es que fuera de cámara me puse a tradear y obtuve 11 niveles con el gran montón de esmeraldas. Ok. Entonces de 11 niveles me quedaron solo 2. Uf. Perdón, arañita. Creeper. Os odio, creeper. Ven aquí, creeper. No, explotó. Bueno, no. Pero ¿para dónde te vas? Yo aún soy tu cliente. ¡Creeper! ¡No! ¡Perdón, señor aldeano! Menos mal, no le pegué. No, no, no me tradea. Puchica, esto parece difícil. Opción es normal. Imagínense, tengo un server con un amigo, su revival en difícil. Eso parece. Las noches parecen pesadillas. Se spawnean miles de mobs. Eso pareció la noche. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Lo ponemos en difícil o no? Porque me muera. Y a la hora de ocupar mi musiquita. A ver. ¿Por el diano? No se preocupe. A usted sí lo voy a proteger. No tengo palos. Allá también. Ah, no, no hice esto. Aquí también. Creo que solo queda ese aldeano. No veo los demás. Por suerte. Como también se murió el aldeano de confianza. Inventario lleno. Ah, no, aquí está lo que voy a poner. Y ya está. Ya está, ahora sí. Es el único aldeano. O sea, voy a saber si realmente es el único cuando ya esté anocheciendo y supuestamente está en su hora libre. Y se ponen allí por donde están las campanas. Ustedes ya lo han visto. Más maderita, gratis y fácil. Aquí está, como dije. Lo siento. Y lo peor que... Me mata. Lo siento, aldeano. ¿De dónde saqué tanta comida? En serio, yo no he sacado tanta comida. Sí, ahora sí tengo el micrófono encendido, que por problemitas de audio el episodio anterior no se escuchaba mi voz. Y yo, la gran platicadera, hice que ustedes me escucharan. Ay, árboles.
Ahora ya que tengo. Sí, realmente no hice mucho mientras estaba fuera de cámara. Lo único que hacía era tradear como loco. Y como ven, ya no tengo de todo el trigo que tenía, no tengo nada. Solo este que tengo aquí. Y otro que creo que tengo en el cofre. ¿Cuántos palos vamos a tener? Casi dos stacks de madera. No voy a tener espacio en el inventario. Bueno, sí, tal vez sí. Sí, cabalito me sale. Vamos con el señor aldeano flechero. No sé por qué le digo señor, por cortesía, supongo. Venga aquí, le voy a tradear. Aquí no. Y ya se me acabaron los palos, como pueden ver. Creo que me voy a mudar. Esta aldea ya está solita solo por él. Tal vez me lo lleve. Y voy a empezar a cultivar. Porque no tengo comideta. Pero deja de saltar. Salto automático. Como que no, ¿eh? Como que no me va a gustar mucho plantar comida. Voy a botar todas las semillas que tengo. Ya está, ya lo hice. Ay, no. F por los aldeanos. Ok. Voy a dejar cosas inútiles. Por ejemplo, esto. Que solo me sirve para los encantamientos. O sea, para las pociones. Pero yo realmente no sé cómo hacerme pociones. Me voy a hacer un barquito para llevármelo. En Bedrock se hace muy diferente a lo que sea que se hace aquí. Bueno, no muy diferente, lo único que en Bedrock llevo una pala. No creo que voy a poner a cocinar también mi comida. Necesito un poquito de madera. Con esto será suficiente, pero voy a talar todo el árbol. Espérenme un momentito. Como decía, los barcos son exactamente aquí, así, pero aquí va la pala. Porque no tiene sentido que aquí solo estamos haciendo la balsa, pero no tiene pala. O sea, entonces. Ah, cierto, la comida. ¿Cómo que no tengo carbón? ¿Cómo que no tengo carbón? Debería. Ah, no, sí que tengo. Yo decía, ¿cómo no voy a tener carbón? ¿Es algo tan fácil de conseguir? Comida. Decía, revisando el episodio anterior. ¡Ah! Sí que sobreviví. No, o sea, el único sobreviviente es él. Es el aldeano este inservible, que no se le puede hacer profesión. Tú no me escuchas, porque tú eres maravilloso, él no. Entonces ya es el fin del día, entonces, como les dije, ahí se iban todos los aldeanos.
Y el albañil no sé qué rayo se hizo, pero bueno. Creo que me voy a hacer otro hornito para hacer las cosas más rápidas. Y supongo que ahora sí ya no le va a importar que me lleve piedra de su casa. No, 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 no soy tan mala gente. No soy tan mala gente que para quitárselo. No como el lobo que anda esclaviz... Digo, que anda farmeando, o sea, está haciendo su granjita de tradeos. Ahora, ¿quién viene? Ahora, ¿quién viene aquí conmigo? Ah, hombre, aquí vive el otro. Ok, ya sé dónde vive. Hoy, si voy a pasar la noche despierto, no voy a salir. Solo don problemas, me voy a decir. Don problemitas, jefe. Ah, no, hombre, tengo más palos. Ni me acuerdo en qué momento los hice, pero me los hice. Este es cierto, el otro horno. Y se mete a la casa. Va saliendo, entra y va saliendo, me ve peleando con los zombies. De ahí de reojo lo estaba viendo y por eso lo protegía. Y se mete a la casa de nuevo. No. De por gusto. A ver qué iba a meter. Ah, este. Cabal, creo que va a salir el carbón. ¡No! Ok. Tengo bastante chuleta. Ya podría irme pensando en hacerme armadura de hierro. Voy a empezar haciéndome el pico, claro. Aquí tengo más palitos. Y hablando de palos. Me sobró uno. 63. ¿Esto es una broma? Me falta uno para hacer 64 y poder conseguir dos esmeraldas. Solo un palo, o sea, otro. Okay. ¿Y sabes con qué lo voy a compensar? Lo voy a compensar con este. Yo creo que sí estamos más que bien. Yo no vamos a ir pensando en irnos.
Vamos a ir pensando en irnos ya. Y vamos a dejar a ese inútil aldeano. ¿Por qué no nos va a servir este, sí? A ver, tengo todo absolutamente lleno. Porque no sé, por este. Lo malo es que como nos llevamos... Bueno, no es necesario llevárnoslos. No sé, porque estos son... Yo no sé cómo manejarlos en Java. Son más fáciles en Bedrock, miren pues. No, qué feo, pero ni modo, toca. Creo que ya sé cómo es que funciona. Nos vamos. Ay, no. O sea, mejor voy a mantener la vista al frente y no voy a estar moviendo. Porque esta es como caminar, ya me di cuenta. En Bedrock simplemente tenías que estar como la... ¿Es en serio? ¿Y cómo subo ahora? La re... No. Ay, qué feo, de verdad. No puedo. Simplemente no puedo manejarlo. Creo que vamos a tener que romper la cosa esta. Sin pegarle al aldeano, claro. Entra. No, 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 no. Tampoco, tampoco. No regrese. No regrese. Vení, vení, aldeano. Ok, pues. Claramente no me voy a ir sin rumbo. Tengo que ver hacia dónde me voy a ir. Y no debe que estar muy lejos porque si no será una pesadilla. Los termino de matar. Quiero terminarlo de matar. Lo siento, pero los terminaré de matar. Este no lleva correo y aún así lo sigue. Tú te irás primero. Murió. ¿Y tú qué harás al respecto? ¿Tú qué harás al respecto? Nada, ¿cierto? Sigues tú el día, ¿no? De una. ¿Tú qué harás al respecto? ¿Morir, eh? ¿Qué sonido más raro? Perdón, pero usted va a morir. Gracias por la... ¿Por qué no me hago pepi ya lingotes de hierro? No tengo ni la menor idea, pero bueno. Bueno, vámonos entonces sin el señor aldeano pro flechero. Tenés suerte al estar en un lugar lleno de pasto. De una. Otra oveja negra. ¿Qué no se cansan ovejas negras de que las mate? Dejaré eso allí. Gente amarillo, ya tengo. Graba, ya tengo pedernal. Glow Squeeze, no, no estamos en 1.... Qué raro. Eso fue... ¡Puchica, ya! Ovejas negras.
Okay, nos vamos. Claramente ya me tenía que hacer los lingotes. Ni aun así me sobra. Me faltan dos. Yo aún tengo que lidiar con estas pepitas, entonces. No. Me pareció encontrar una mesa de crafteo. Yo dije también estoy por ahí. Que vamos a regresar al laguito de lava. No, está sin haber comido, claro. Y sin haber obtenido más cuero. Creo que desperdicié este capítulo. Ya que lo quería ocupar para... Ya saben. Lo quería ocupar para ir a la mina por primera vez. O sea, no he ido a una mina y ya tengo hierro. Pero lo quería ocupar para conseguir más hierro y hacerme al menos un peto de hierro. Pero, al parecer no. Por las cuestiones de trayos y de invasiones zombie, no pude. Y más que, aunque okay, íbamos solo 20 minutos, 23 para ser exactos. No lo voy a lograr porque en como 20 minutos, sí, como en 20 minutos, termina video, termita. Por aquí era el spawner, ¿cierto? El spawner al punto de regeneración. O sea, me trae la cama, ¿cierto? El punto donde aparecimos por primera vez. No, aquí no es. ¿Qué rayos? Yo estuve por aquí. ¡Ah! ¡Ah! Oh, con razón. Que yo ya había jugado en este survival. Yo ya había jugado en este survival. Antes de empezar a grabarlo. Es que... Y me morí cuando inicié a grabar. Yo aparecí. Ha muerto. Y yo, ¿por qué? Ya me acordé que estaba en una aldea con un librero chetado. Bueno, no. Porque apenas podía tradear con él. Pero ahora que tengo tanta... Voy a poder... Tanta esmeralda. No sé cómo allá no. No conseguí tanta esmeralda. Si aquí sí... Bien fácil. Voy a gastar bloques. Sí, ¿por qué no? Por ejemplo, lana tenemos de sobra, pero no. Esto también lo voy a tirar. Y voy a agarrar la madera. Porque ya no nos sirven esos tres palos. O sea, solo son tres. Esto tampoco nos va a servir de mucho. Ok, salimos. Entonces vamos a tratar de encontrar esta aldea, la que les digo, para encontrar el librero. Y así, al parecer no tenía punto de regeneración porque no aparecía allí, tratear con ese librero. Yo me quería hacer un librero allí, pero no habían aldeanos útiles. Por aquí creo que no es. Creo que era por el lado del desierto de donde aparecimos. Lo sospeché un momento, pero no pensé ir allí. Pero al parecer sí. ¡Ey, no! ¡Vámonos! ¡Pero no!
Pero no, vámonos, vámonos. ¿En serio? No, no, no. Como que no lo vamos a poner en difícil. De milagro no me dio. Regeneremos, regeneremos. ¡No! ¡Creeper! ¡No! Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Por qué no dormí? Ya decía, voy a ir sacando mi cama. Pero ahora ni para... No, ahora no me van a dejar ni ver el inventario. Bueno, sí me dejaron. Un Enderman. Me sirve. La cama la voy a llevar siempre en el inventario. No cayó nunca el huevo. Quiero pólvora. Quiero pólvora. Me voy. Abeja. Su última flecha fue en vano. Que de verdad siento que estoy cerca. Pero al mismo tiempo no lo estoy. Abejita. Creo que es por aquí. No, es que yo me acuerdo que donde estaba había una parte de como playa. Y costaba un poquito obtener caña de azúcar. Ay, ¿por dónde será? Si ya tengo el cubo, ¿por qué no lo llevo de agua? Lleno de agua. Creo que ni siquiera me hice el cubo. Eso me iba a hacer. Me tengo que terminar este hacha para hacerme otro. ¡Ey! ¡Sí que me alcanza! ¡Cabal! Yo me quería hacer el cubo, pero bueno. Al menos ya no tenemos el inventario tan saturado. Tenemos dos espacios. Ok, no. Regeneré ya toda la vida. Pero, ¿por dónde es? Oh. ¿Por aquí será? Por supuesto, y claro que creo que no. ¿Están locos los peces hoy? Diez minutos y se acaba el video. Así que tenemos que aprovecharlos. Tenemos que aprovechar esos 10 minutos para ir a una cueva. Espérame, quiero ver si consigo un poquito más de hierro. No, Creeper. Creeper. Oh, me. No. A mí no. Hoy no. Hoy no. No. Ok, se quedó tranquilo. No. ¿Se murió? ¿Se murió el Enderman?
No, 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 sigue vivo. Yo escuché un sonido como que se murió. ¿Qué? ¿Es? Eso. Ah, no, solo son materiales. ¿Murió? ¿Tenía tierra? ¿No me dio Ender Pearl? ¿En serio? ¿No me dio Ender Pearl? ¿No me dio Ender Pearl? ¿Cómo que no me dio Ender Pearl? No me dio. Y hasta ya se me va a acabar el hacha de hierro. ¡Otro! ¡Otro! ¿Cómo que otro? Otro, Enderman. Si es que ponían un poco más en la arena. Y aún más en el bioma del Nether, que ya saben todos. Pero yo lo escuché, yo lo escuché. Ustedes lo escucharon. Y vamos a pelear contra él para ver si nos da un Enderpearl. Enderpearl, Enderpearl, a ver. Enderpearl viviente, hermano. Ahora sí soy capaz de matar a mis hermanos porque ya no parezco tanto. Necesito liberar el espacio. Esto ya no me sirve. No sé por qué no, no sé por qué un principio la agarré. Me voy a ir haciendo ahí el hierro. ¿Saben para qué? Para hacerme el cubo. Y así sea el portal al Nether. Me pareció sospechoso ver unas cosas allí. ¿Tiradas? Sí. Efectivamente. Dije yo. Tuve que hacer mis cosas cuando me morí. Menos mal que no tenía nada abierto. A ver, en 5 minutos se acaba el video, por lo que tenemos que apresurar todo. No hay hierro, Nico dice. Ah, no, hombre. A ver. ¿Se escuchan hasta cerdos? ¿En serio? ¿Estoy alucinando? ¿O qué onda? No, 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 sí que se escuchan. Tenemos por hacerme un cubo y unos zombies molestantes. Con el horno matamos esta cosa. ¡Qué fácil! ¡Qué fácil le pegó! Me voy a hacer otra pieza de armadura de hierro, al parecer. Me faltan dos. Dejen de molestar. Estoy tratando de hacerme full hierro. Claramente no full. Me va a faltar al menos una pieza. Y como les dije, me va a faltar solo el casco.
Tiene algo. ¿Qué? Hasta se está haciendo daño el suelo. ¿Qué? ¡Ay, me asusté! ¿Cómo de repente se apagó la luz? Me asusté. Creo que me voy a dormir. Entonces no es de noche. O sea, entonces no es de noche aún. Entonces solo está oscuro porque yo estoy aquí. ¿Qué pasa? Así es. Así es, me van a decir en el chat. Me fijé que no estaba en directo el episodio pasado. Yo decía, estoy en directo en Twitch. Pero no. ¿Por qué? Perdón si no miran absolutamente nada, pero yo incluso sin... Ah, no, 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 con razón. Me voy a hacer unas antorchas entonces con los palos. Esto es cierto, los boté. No, aquí tengo un stack. Un stack. Perdón, pero súbanle el brillo al máximo porque peto. O sea, no es que haya petado, pero... No tengo cosas en el inventario. O las estoy reservando para otra cosa. Sorry. Estoy consiguiendo más hierro. No, como que no me va a far... Como que me voy a hacer full hierro ahorita mismo. Faltan 3 minutos. Viene mob. Vámonos ya, vámonos ya. Ya tengo todo el hierro. Bueno, no. Un poco más de hierro no será. ¿Escucharon eso? ¡Full hierro! A ver. A ver, a ver. Ay, no, 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 perdón por eso. A ver, espérenme, me pongo en F1. Ya está. Hornito, haz lo tuyo. No, 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 es cierto. Van a poder ver otra vez. En un ratito. Como ven, ya tengo 17 de hierro. Y voy a ocupar 2 de carbón. No me faltó nada. Este capítulo nos hicimos full iron. Armadura full iron. Sin problemas. Ya se tuvo que acabar el episodio. No, no, realmente nos falta 1 minuto. 1 minuto para que se acabe el video. Ya tengo para hacerme hierro. Ah, y una cosa, antes de irme, la semana que viene vamos, bueno, no vamos, Lobo va a grabar un nuevo video de Minecraft Jungla Extrema. La próxima semana será el episodio 3. A ver, ya, más hierrito. No sé para qué me lo voy a ocupar ya. Tal vez para hacerme otro hacha porque se me está muriendo. No, pero aún no. Mientras no se haya muerto, aún no lo hacemos. Tenemos 5 lingotes de hierro. Tal vez me voy a hacer otro cubo. Uno de agua y otro de lava. Tengo 38 esmeraldas. Mechero, de hecho sí, de hecho sí. Ya, mechero, ya. En el próximo capítulo es muy probable que vayamos al Nether. Como les dije, nos vamos a pasar Minecraft
lo antes posible. Y como ya estamos full hierro, solo falta ir al Nether. Porque no puede ir uno al menos sin full hierro al Nether. Y como ya estoy full hierro, nos vamos a hacer el portal al Nether. Ya tuvo que haber acabado el video, pero lo voy a dejar un ratitito más. ¿Es una broma? Dos espacios en el inventario. No hubiera tardado tanto. ¿Es qué? Ya está. Ya está. Antes de irnos, solo quiero conseguir estrella de agua y despido. Carne de zombie. ¿Sabes qué? Voy a dormir porque capaz me muero. No, viene zombie, viene zombie. Escucho al Enderman. Por aquí. Creo que ya pasé al Enderman. Pero bueno.